En el primer programa de enero le trajimos la primera parte de una entrevista exclusiva con la vicepresidenta Roxana Valdetti. En esta ocasión, en un programa único de la televisión guatemalteca, iniciamos una serie de programas especiales para las elecciones 2015, el informe especial con Silvia Gereda, titulados Mitos y Realidades de quienes ostentan el poder. De cerca, nos atrevimos a hablarle sin tapujos y de frente lo que la mayoría de gente murmura o habla a sus espaldas y que nadie se había atrevido a preguntarle frente a las cámaras. Conocimos qué opina ella sobre sus señalamientos de corrupción, la compra presunta de bienes, jets, casas, chalets y otros de manera desmesurada, realidad o mito. Y vimos también cuál es su visión sobre temas como el estancamiento en el desarrollo de nuestro país. Además, habló de personajes polémicos que la rodean, como Gustavo Alejos, el ex interventor de la portuaria Alan Marroquín, el ex ministro de Salud Pública y otros personajes sindicados de corrupción y que se encuentran cerca de su esfera. Esto es lo que la vicepresidenta nos dijo en el gran especial Mitos y Realidades de Roxana Valdetti. Me llama muchísimo la atención, hay un tema recurrente en estos 3 años de gestión, el poder tras el trono, Roxana Valdetti, o la Valdetti como la llaman muchos. A usted se le liga siempre que hay algún escándalo de corrupción, algún escándalo público en el tema de aduanas, portuarias, IGS, Ministerio de Salud, Centro de Salud Mental, hospitales públicos. Pareciera que usted es una diosa del Olimpo que está en todo y que tiene tentáculos en todo. Yo quisiera iniciar este programa preguntándole qué de esto es un mito y qué es una realidad. Bueno, primero gracias, licenciada, por esta oportunidad y qué mejor que empezar el 2015 en el último, en la recta final del mandato de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Creo que me abrogan poderes más de lo que cualquier persona, no digo Roxana Valdetti, pudiera tener, porque el día tiene 24 horas y si las dividimos, pues a alguna parte hay que dormir. Efectivamente, yo le dedico 15 horas al día al trabajo, pero no me daría tiempo a que esos tentáculos supuestos que Roxana Valdetti tiene en todas partes pudieran servir para controlar todo el Estado. También hay un tema en este siguiendo esta línea de salud, Gustavo Alejos, compra de medicamentos. Sabemos que el triple asterisco data del año 2000, de la época de Portillo. Sin embargo, también se habló que usted tenía una amistad muy cercana con Gustavo Alejos, que le estaban favoreciendo en el tema de medicamentos que estaban sobrevalorados y luego de que se les quitara en este último semestre que hubo una disputa terrible. ¿Es un mito o es una realidad? Es un mito. Yo quiero contarle que con Gustavo Alejos, la última vez que me vi, yo soy una mujer de blanco y negro, no acepto el gris. Y no me gustan las personas grises. Y Gustavo Alejos es una persona que a veces dice muchas historias y no dice la verdad. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo prefiero guardar la amistad hasta aquí. Y mientras yo esté en la vicepresidencia, prefiero que no hablemos. Y eso puede ser hace casi 2 años. ¿Es verdad que usted le compró un jet a él? Es que ese es otro mito. Dice que, bueno, no solo le compré el jet, le compré el helicóptero. Me vendió una finca, me vendió cualquier cantidad de cosas. Y le digo honestamente, tengo 2 años de no hablar con él y espero que cuando salga él entienda por qué lo hice y que podamos tener una no amistad, por lo menos una franca plática. Y en el caso del exinterventor Alan Marroquín, ¿tenía realmente usted una relación cercana con él? Cero. Yo lo veía en gabinete porque él era invitado a gabinete. Yo no tengo ni su teléfono de antes ni de ahora. Nunca lo llamé, jamás. Lo puede averiguar. Y eso es muy fácil porque yo tengo el mismo teléfono de toda mi vida. Y tendría que salir ahí a quien llamo yo. Jamás, nunca. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era, inclusive, yo lo que quería era
que cambiaran a muchas de las personas que estaban ahí, porque es la misma rosca. Y ya que estamos en este tema de sus bienes, yo le quiero preguntar, primero, ¿por qué no quiso hacer su declaración de probidad pública? Pero también, ¿considera usted que de la Roxana que entró a gobernar a la Roxana de hoy día, ha aumentado sus bienes, sus fincas? Se habla de una nueva finca inclusive en Petén, se habla de otras propiedades cercanas a la capital, otra propiedad en La Cañada. ¿Es eso una realidad? No, es que yo soy dueña de media Guatemala, Silvia, a mí me da risa cada vez que yo escucho eso. Mire, cuando en algún momento tengamos oportunidad, en esta entrevista le voy a enseñar mi probidad, porque no tengo, yo ya la debí a muchos lugares, y sería, va a ser bonito que el 2015 la enseñe usted también en su programa. Se la voy a enseñar en este programa también, no tengo nada que esconder. Lo que mi probidad dice, no, y no le voy a enseñar la de vicepresidenta, le voy a enseñar desde el año 2008 que empecé a ser diputada, porque he cumplido con toda la ley. Tal y como le había dicho Silvia, yo le quisiera, nunca ha sido un misterio mi probidad, siempre ha estado, primero, entregada en la Contraloría a tiempo, y segundo, la he llevado a muchos medios de comunicación, y me encanta que el 2015 empiece con esto, con usted. Esta es mi primera probidad cuando yo entré como diputada, y ahí está lo que yo tenía y lo que tuve que presentarles. En este está cuando yo dejé de ser diputada, o sea, aquí están todos los 8 años que donde yo estoy como diputada, y lo que yo tengo, yo y mi cónyuge, ¿verdad? Es los dos. Y esta es el 24 de febrero del año 2012, pero esta la he tenido todos los años, yo la tengo que actualizar aunque compre una aguja. Y entonces, por ejemplo, en esta yo digo bancos nacionales, cuánto tengo, bancos extranjeros, cuánto tengo de menaje de casa, de vehículos, cuánto tengo en alhajas, si tengo biblioteca, si tengo animales semovientes, que conste que no son caballos pura sangre, lo que tengo son vacas, porque mi esposo se ha dedicado al campo toda la vida, entonces no son caballos pura sangre, son vacas. Y diversos, tengo, aquí después pregunta, bienes inmuebles, urbanos y rústicos que tenemos, porque Mariano ha sido toda la vida gente de campo y ha trabajado, él, de hecho el pobre lo han metido en miles de cosas, y yo solo sé de vacas, de inseminaciones y de eso. Tenemos también otros activos como participaciones en sociedades mercantiles y participaciones individuales, o sea, solo mías. Esto yo no me lo puedo inventar cuando salga de aquí, o sea, esto tiene que coincidir con los bienes que yo salga al 2016. Estamos presentando Informe Especial. Nos preparamos para una deliciosa misión en McDonald's. Agregue el sabor del queso cheddar y shake, shake, papa, shake, shake. Shake, shake, shake. Agréguelo. Shake, 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 shake. Disfrútelo, papa, shake, shake. El rico sabor del queso cheddar. Shake, shake. Nuevas papas Shake Shake de McDonald's con sabor a queso cheddar. Los pingüinos de Madagascar, solo en cines. ¡Me encanta! Gracias, mijo, por encender desde los Estados Unidos las luces del nacimiento. Cuéntales a tus familiares en Estados Unidos que pueden pagar mensualmente tu recibo de energía eléctrica de Energuate entrando a la página web www.regali.com. Pago desde celular y más de 1000 agencias en Estados Unidos. Consulta sobre este servicio al PBX 2385-2222. Energuate, luz de mi tierra.
Mejores Familias es nutrición. Antes existían 20 casos de niños en bajo peso y baja talla. Gracias a Dios hemos combatido la desnutrición a cero. Azúcar de Guatemala es seguridad alimentaria nutricional. Aún recuerdo la primera vez que te vi. ¿Y cómo olvidar el día que nos casamos? La vida nos ha dado muchas sorpresas. Nos ha puesto algunos obstáculos en el camino. Pero aunque pase el tiempo, yo te sigo viendo como el primer día. Porque la vida siempre te da sorpresas. Existe Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento. Adquiérelo en todas las agencias de Banco Industrial desde 400 quetzales, con el respaldo de Seguros El Roble y servicios médicos y hospitalarios. Estamos presentando Informe Especial. Yo le quisiera preguntar específicamente en el caso del exministro de Salud, doctor Villavicencio, se habló... Hasta que había sido mi novio, se habló. Hasta que había sido su novio. Y me llama mucho la atención porque él mismo dijo que había sido presionado por usted, obligado a hacer contrataciones. ¿Qué hay de todo este escándalo público que él mismo levantó? Bueno, yo creo que él se tenía que defender porque le estábamos sacando por corrupción. Entonces, cuando usted toca un interés... o cuando usted toca a algún corrupto, pues se tiene que defender. Y en este caso, nosotros veníamos siguiendo al Ministerio de Salud desde hacía un tiempo y teníamos muchos alertivos en el Ministerio de Salud. De hecho, en el 2013 se había excedido en su presupuesto en 500 millones, cosa que es penada por la ley. Siguiendo con el tema de transparencia, en la década pasada, cuando usted estuvo en el Congreso, vimos a una Roxana que... casi todas las semanas salía en conferencias de prensa, mostraba planes de fiscalización bastante efectivos que fueron cubiertos, hizo muchísimas denuncias que se convirtieron en demandas, y hoy día pareciera que la vicepresidenta no tiene ese rol. Ah, no, ¿cómo ¿qué no? pasó con la fiscalización? Claro que lo tengo y lo sigo teniendo y lo seguiré teniendo. Bueno, este es un reporte de la semana que va, pues ya es viejito porque no tengo el actualizado este año, pero porque no hemos empezado a ejecutar todavía, pero del 1 al 5 de diciembre, este es el reporte semanal de mi fiscalización de esta semana. Pero le puedo entregar la copia de toda la fiscalización desde la primera semana del 2012, de todo. ¿Y quién fiscaliza al presidente y a la vicepresidenta? Bueno, yo no manejo recursos. Yo manejo 22 millones de quetzales, que son el 80% es funcionamiento y el 20% lo he utilizado para ayudar a otras instituciones, que no me corresponde, pero que si se va a ir a la caja, al fondo común, prefiero, por ejemplo, ayudar al Hospital Federico Mora, prefiero, por ejemplo, ayudar a la cultura, que nadie tiene dinero para cultura, prefiero ayudar a las artes. Entonces, si digo, si ese 20% no me lo... porque aquí nadie gasta en gasolina, yo no doy gasolina para nadie. Los celulares, todo el mundo usa su celular, yo no pago celulares. Aquí vine a encontrar una cantidad de celulares que pagaba la vicepresidencia, yo no pago celulares, yo uso mi propio carro. Aquí nadie usa un carro de vicepresidencia, no existen los carros de vicepresidencia allá. Todos los doné a las instituciones que tienen necesidad de vehículos. Aquí es un trabajo más. El que quiera venir a trabajar aquí, pues que venga con su carrito, que pague su celular y ya. O sea, ¿quién fiscaliza? Es muy fácil. Cualquier... el guatemalteco puede entrar a SICOIN y la que más cumple, porque sería pecado que no, es la vicepresidencia con todas las recomendaciones de Transparencia Internacional. Le quiero hacer una pregunta que compete al tema de justicia. ¿Teme usted que...
que vaya a haber persecución en su contra o en contra de funcionarios de gobierno, así como lo ha habido cada año que los gobiernos están terminando y agregando otro elemento. Se habla inclusive de que usted habría tenido algún tipo de relación con Marjorie Chacón o con el señor Borrado de Bigotón Millonario, y ahora que están detenidos pudieran haber implicaciones penales internacionales. ¿Qué opina usted de este tema? No tengo ninguna pena, de verdad se lo digo, Silvia, estoy en ese sentido, sí, de lo más tranquila. Yo lo he contado muchas veces, pero se lo vuelvo a contar otra vez, no conozco a Marjorie Chacón, la conocí en un salón de uñas, porque no hace uñas acrílicas en los salones que tengo arrendados. Y ella creo que me confundió ese día porque dijo, ¿te acordás cuando regalamos juguetes? Y yo, ¿quién será ella? ¿Por qué regalamos juguetes y dónde? No tengo el gusto de conocerla. Y sé que el otro señor también está preso, pero no tengo de verdad ninguna preocupación por eso. Estamos presentando Informe Especial. Nos preparamos para una deliciosa misión en McDonald's. Agregue el sabor del queso cheddar y... ¡Shake, shake, papa, shake, shake! ¡Shake, shake, shake! ¡Agréguelo! ¡Shake, shake, shake, shake! ¡Disfrútelo! ¡Papa, shake, shake! ¡El rico sabor del queso cheddar en papa, shake, shake! Nuevas papas Shake Shake de McDonald's, con sabor a queso cheddar. Los pingüinos de Madagascar, solo en cines. ¡Me encanta! Aún recuerdo la primera vez que te vi. ¿Y cómo olvidar el día que nos casamos? La vida nos ha dado muchas sorpresas. Y nos ha puesto algunos obstáculos en el camino. Pero aunque pase el tiempo, yo te sigo viendo como el primer día. Porque la vida siempre te da sorpresas. Existe Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento. Adquiérelo en todas las agencias de Banco Industrial desde 400 quetzales, con el respaldo de Seguros El Roble y servicios médicos y hospitalarios. Mejores familias es nutrición. Antes existían 20 casos de niños en bajo peso y baja talla. Gracias a Dios hemos combatido la desnutrición a cero. Azúcar de Guatemala es seguridad alimentaria nutricional. Gracias, mijo, por encender desde los Estados Unidos las luces del nacimiento. Cuéntales a tus familiares en Estados Unidos que pueden pagar mensualmente tu recibo de energía eléctrica de Energuate entrando a la página web www.regali.com. Pago desde celular y más de 1,000 agencias en Estados Unidos. Consulta sobre este servicio al PBX 2385-2222. Energuate, luz de mi tierra. Estamos presentando Informe Especial. Y en la segunda entrega de la entrevista con Roxana Valdetti, abordamos los mitos y realidades de lo que se dice de ella y su familia, así como de su círculo más cercano en la prensa nacional. Cuestionamos a la vicemandataria sobre los ejes de desarrollo y la inversión, sus programas de desarrollo social que parecieran no avanzar y el tema de conflictividad social que tira por la borda su promesa de inversión y desarrollo. La increpamos sobre las denuncias que hemos hecho en algunos programas de Informe Especial, como lo son la corrupción en la construcción de la Plaza 13 Bactún, la inoperancia y el peligro que corre el lago de Atitlán. Además, vimos cuáles son sus proyecciones sobre su futuro político.
si es verdad o no que pretende ser candidata a la alcaldía metropolitana y si teme que al finalizar su mandato pudiera ser perseguida por gobiernos internacionales tras indicaciones de lavado de dinero, ya que algunos de los personajes que se dicen son cercanos a ella, como Marjorie Chacón, más conocida como la Reina del Sur, y el señor Eduardo Borrayo, se encuentran en prisión en los Estados Unidos, sindicados de narcotráfico y lavado de dinero. ¿Teme Roxana Valdetti ir a prisión luego de su gestión pública? Estas fueron algunas de las interrogantes que la vicemandataria respondió en exclusiva a Informe Especial. Y parte de, también de sus acciones es todo el control de cuencas y del lago de Atitlán, particularmente. Nosotros hace poco hicimos un programa donde mostramos un grave riesgo que tiene ahorita el lago por contaminación, inclusive la profundidad ya no tiene oxígeno, y medidas urgentes que se requieren para poder salvar este lago. En este tema se decía que usted no había aprobado presupuestos, que no se estaban dando los recursos. ¿Cómo va? Las personas que trabajan en el lago. No, eso es completamente equivocado. Faltaban hacer unos proyectos, que era de poner una tubería alrededor del lago. Lo vamos a conseguir ahorita, lo que se ha dado históricamente para el lago de Atitlán, históricamente, los tiene una de mis asesoras y se los voy a mostrar. Por primera vez en la historia, el lago de Atitlán está completando todas sus plantas de tratamiento de todos los pueblitos alrededor. Por primera vez en la historia se le dio a AMSCLAE, se llama la institución, y Iván Azurdia lleva AMSCLAE. Iván Azurdia no es una persona partidaria, no es del partido. Iván Azurdia es un técnico que contrataron todos los propietarios de hoteles, propietarios de tiendas, propietarios del turismo en Atitlán hace muchos años. Y un día me vinieron a hablar a mí cuando yo recién tomé la vicepresidencia y me dijeron, mire, fíjese que es que no tenemos plantas de tratamiento, no tenemos lugares de basura, no tenemos... Y venía Iván, y él era el que traía la voz cantante y la presentación. Entonces yo le dije, ¿y usted cuánto gana, Iván? Y le pagan muy bien los empresarios. Entonces le dije, bueno, mire, yo no le puedo pagar eso, pero hagamos aquí una público-privada. Ustedes síganle pagando y yo le voy a pagar como director de AMSCLAE también. O sea, va a mejorar su sueldo. Pero Iván le va a dar cuenta a ustedes de todo lo que tenga que hacer por el lago. A mí no me interesa poner a alguien mío, a mí me interesa que el lago se salve porque es una maravilla del mundo. También otro de los temas que a usted corresponde, durante el año pasado tuvimos una investigación que mostraba la construcción de la Plaza 13 Bactún en el aeropuerto, donde habían contratos con mucha ilegalidades. Terrible. Empresa que estaba construyendo, que había estado implicada en corrupción en la época de Portillo. Luego del programa, al día siguiente, yo recuerdo que usted me llamó por teléfono y me dijo, Silvia, vamos a rescindir inmediatamente esos contratos. Y así se hizo. En ese momento, inclusive, se hablaba de que usted estaba detrás de la misma empresa que estaba haciendo el negocio que, junto a sus hijos. Que gracias a su investigación y a su plática, quiero contarle que efectivamente no era que yo tuviera que ver, pero sí había alguien muy cercano mío usando mi nombre. A raíz de esa investigación, mandé a llamar al encargado del aeropuerto, a PGN, mandé a llamar a todos los que estaban involucrados en eso y les dije, bueno, cuéntenme qué pasó con 13 Bactún, cómo la adjudicaron, cómo fue y cómo esta persona que está señalada aparece con algo que no está transparente. Entonces me empieza, y todo el mundo rojo, ahí mismo en la sala, en una sala de aquí, y dice, es que fue orden suya, mía, sí, orden suya, orden mía, sí. ¿Y dónde está el documento que dice que por orden mía? No, su secretario fue el que llegó a decir que a la vicepresidencia le urgía, que eso tenía que estar para tal fecha. Ah, a mi secretario, sí. ¿Y cómo se llama él? Pues fulanito tal. Ah, sí, es mi secretario. Mándenlo a traer.
hubiera visto esa reunión, no la grabé porque se suponía que yo no iba a ser la sorprendida y fui la sorprendida. Y se lo dijeron en su cara. Dijeron, usted nos dijo que la vicepresidenta le urgía. Y ese mismo día lo destituí y no le podía generar cargos porque no dejó ningún documento, ningún rastro. Lo arriesgado de mi trabajo y de mi papel es haber dicho no poner en segundo lugar a mi familia, jamás. Pero sí arriesgar a mi familia a que fuera víctima de lo que ha tenido que vivir 3 años, de acoso, de no tener una vida, de tener que estar escondidos, de tener que hacer sus fiestas muy cerradita, no tener una vida de jóvenes. Mis hijos no tienen una vida de jóvenes, tienen una vida aquí adentro, porque no quiero que me los ataquen, de tener una vida de encierro, porque además soy mamá y no quise, además ellos no quisieron, yo les dije, se quieren ir. Y esta es una parte que me vulnera mucho, y ellos me dijeron, no te vamos a dejar solita, nos vamos a quedar contigo. ¿Y valió la pena que se quedaran con usted? Y cuando usted me enseña esa enciclopedia de críticas hacia su gestión... Pero no fue una decisión mía, fue una decisión de ellos, son adultos, 23 y 26. Y cuando yo entré aquí ya eran adultos. ¿Cómo se van a recordar de Roxana? Bueno, las mujeres se van a recordar porque les hizo muchas cosas a las mujeres y porque peleó por las mujeres muchísimo. Mis detractores se van a recordar porque a pesar de todo lo que hicieron, no lograron lo que quisieran, que me hubieran querido ver con un 20% de aprobación. ¿Y va a la alcaldía? No lo sé. Esta es una decisión que tengo que tomar con mi familia, pero también hay un paso antes, ver si legalmente lo puedo hacer o no. Nuestros programas Mitos y Realidades de quienes ostentan el poder se inauguran este enero del 2015. Y aquí le llevaremos en voz de los protagonistas la verdad de cada uno de ellos. Espérelos, porque Informe Especial con Silvia Gereda le trae lo mejor de las investigaciones y entrevistas en este año 2015. Me puedes seguir en Facebook Silvia Gereda Valenzuela, Twitter S. Gereda, y todos los programas se encuentran online www.canalantigua.tv. Si usted tiene temas que quiere que investiguemos, escríbame a las redes sociales y nosotros haremos el trabajo con nuestro equipo. ¡Feliz 2015!